El mapa de Antioquia en el cuadro estadístico de las autoridades de salud teñido de color rojo, en su mayoría es muestra de que el coronavirus está activo en 113 municipios de la geografía antioqueña. Hasta ahora son 7 los que están libres de COVID y 5 municipios han superado la enfermedad. La ocupación de unidades de cuidados intensivos se ha mantenido durante los últimos días por encima del 80%, específicamente 82.05% en las últimas horas con 649 pacientes. En el departamento se han identificado 1.605 personas infectadas por el coronavirus, sumando así 49.947. Mujeres y hombres son iguales, 49.947 cada uno de los grupos. Tenemos recuperados 36.221 y personas activas 12.846. De estas están en el Valle de Aburrá 1.374 personas, en Urabá 91, en Oriente 60, en Bajo Cauca 32, en Magdalena Medio 15, en Occidente 12, en Nordeste 9, en Suroeste 8 y en Norte 4. Están distribuidos en 60 municipios. La edad promedio de estas personas es 38 años. Actualmente hay 12.846 casos activos en Antioquia, sin embargo 878 es la cifra de fallecimiento por pacientes de COVID-19 en el departamento, lo cual indica el estado de alerta y prevención en el cual debe afianzarse la población. Tenemos lamentablemente que informar el fallecimiento de 44 personas, sumando así 878 personas fallecidas para el departamento, 18 en la ciudad de Medellín, 6 en Bello, 2 en Turbo, 3 en Itagüí, 3 en Turbo, 3 en Itagüí, 3 en Caucasia, 2 en Girardota, 2 en Apartadó, Carepa, Santa Fe de Antioquia, Nechí, Cocorná, Chigorodó, La Estrella, Envigado, un caso cada uno. La edad promedio de estas personas fallecidas es 72 años. Hospitalizados para el departamento tenemos 825 personas, 413 en unidad de cuidado intensivo, 412 en habitación general. Hospitalizados de otros departamentos tenemos 28 personas, 15 en unidad de cuidado intensivo, 13 en habitación general. El promedio de edad de personas hospitalizadas es de 58 años, mientras que el mayor número de contagiados se concentra en hombres entre los 30 y 39 años de edad.